sea algo que se adapte a vuestras necesidades. Y veo que a ti te interesa el castaño. No, pero bueno, yo puedo tener un tema particular, ¿no? Pero micorriza de Boletus edulis, no va, no va. Y aunque pongas castaño micorrizado, no tira. Tira el sin micorrizar. Y os explico por qué. El suelo es el que manda. Tenemos en San Vitero, en Zamora, una parcela de castaño micorrizado comprado en Ifas de la Terra, que sería donde lo compraste tú, ¿no? No. No, yo se lo compré a Fuentamara. Ah, en Valladolid, sí. Muy buenos viveros los dos. No hay duda que compraste un castaño excelente micorrizado, no tengo la más mínima duda. Lo pones aquí. En San Vitero, en la misma época, puso otro, te hablo hace 20 años, uno sin micorrizar. Está dando Boletus el de sin micorrizar y el micorrizado no lo está dando. El suelo es caprichoso. Sí. Por eso no podemos sembrar trufas donde queremos o plantar trufas donde queremos. Por eso no podemos lograr cesáreas o Boletus edulis donde queremos. Es decir, porque al final el suelo, no lo olvidéis nunca, es el que manda. Y el suelo, a pesar de los grandes avances científicos, es el gran desconocido. Lo que pasa ahí abajo, que hay muchísima información en internet, es un enigma. Yo he trabajado en Alemania con el doctor Agerer, el que más sabe de micorrizas del mundo. Tiene un librito de 6 tomos solo de micorrizas, en alemán. Pero los latinajos vienen en latín, ¿no? Con toda humildad, profesor emérito, tendrá 70, 80 años, dijo que después de 40 años, 50, investigando micorrizas, no sabía nada. Dijo que el 1% de lo que pasaba en el suelo calculaba qué es lo que sabía. Por eso, que nadie os venda, yo conozco a Fuente Amarga y conozco a Ifas de la Terra. Buen producto, no lo dudéis. Pero se olvida decir muchas veces que el suelo es caprichoso. Y es sin nombre que manda. ¿De acuerdo? En Cerro no micorrizamos los castaños. Están dando boletos. No gastamos un duro. Es una pena porque en el Atlas que yo tengo, que se le va a dejar, la foto es de un castaño. Es un Boletus pinophilus a 3, así de grandes. Llegan a pesar 3 kilos. No olvides una cosa que te va a interesar, Santi. El castaño micorrizado con Boletus pinophilus de manera espontánea es el árbol del mundo que más kilos de Boletus produce por hectárea. Y esa portada, yo la puse la foto porque de 1,5 hectáreas de castaño sacábamos un remolque de tractor de Boletus. Lleno. Del pinophilus, que es el que no agusana, el que más paga. No es el más rico, pero como no gusana, se exporta muy bien. ¿Con eso qué te quiero decir? Todo el mundo te dirá que en Soria el pino da mucho Boletus. El investigador de Soria, Santiago Martínez Peña, Fernando Martínez Peña, me decía, Juan Antonio, quien más Boletus da es el pino. Yo le decía, es el castaño. Y teníamos una controversia técnica. Él opinaba una cosa, yo otra. Y un día me llama, lo conté el otro día, desde Francia, y me dice, Juan Antonio, tenías razón, estoy en un castañar de 25 años o 24. ¡Ay, los Boletus que hay! En mi vida he visto que es igual. Ya te he dedicado 20 años a investigar micorrizas de Boletus en pino. Y por eso tienes una gran cosa. El castaño, yo soy un enamorado del castaño. Arriba del todo, en la superficie. ¿De acuerdo? No están nunca a 20, 30, 40 centímetros. Están arriba. Cada vez que labras, rompe las micorrizas. Pero sí es conveniente que le pases la grada y le hagas 8 o 10 centímetros. ¿Por qué? Porque las oxigenas. Los seres vivos que hay en el suelo necesitan oxígeno, son seres vivos. Por eso nunca están a 1 metro, en 1 metro no hay oxígeno. Entonces, cuando pasas la grada y los labras a 8 o 10 centímetros, haz la prueba un trocito. Esto es causa-efecto. Haz la prueba. Al año siguiente, a 2 años, es espectacular las setas que salen. Ese castañar que tengo yo en la foto del Atlas, el señorín era un señor muy mayor, con gafas, que no veía al hombre muy bien, labraba. Y cuando labraba, aquello era una verbena de setas, que no. Faloides, tricoloma ecuestre en castaño, una cosa espectacular. Y Boletus. Había Boletus así, de 2 kilos y 3, como el volante de un coche, sí. Sanos. Una cosa espectacular. Labra un poquito, pero nunca profundo. Los portugueses labran muy profundo el castaño, lo destrozan. Y te dicen, ¡jo, Juan Antonio, es que cogemos mucha castaña, pero Boletus no cogemos, digo, claro. Cada vez que metes el arado 20, 25 centímetros, rompes las micorrizas. Le estás empobreciendo al árbol, pero al mismo tiempo estás matando las setas que van a fructificar, salen de este trozo. En este trozo están.
No están a un metro, ¿de acuerdo? En un castaño en Portugal ya hace unos años cogimos uno bien grande, desde la carretera. No lo cogí yo personal. Yo iba con otro señor y dije, para, el coche, no me tendrás que morir. ¿Y Nicola o Edulis? El otro, el marrón. El Aéreos. El Aéreos. Y estaba a súper agusanado. No, buenísimo. El Aéreos es el mejor boleto de la naturaleza. Pero tiene un problema. Carne de ternera. Si tuviéramos aquí un Aéreos, que es lo que él dice, es un boletus que se pone muy oscuro, negruzco casi. Negro. Le llaman casi negro, hongo belfa, hongo negro los vascos. Negro, negro. El porcini nero los italianos. Llega a coger este tamaño. Si lo tuviéramos aquí sano, lo laminaríamos aquí en un plato y al entrar por la puerta diríais a alguien, qué bien huele. Pues eso hay que hacer así las charlas. Hay que hacer así las charlas teniendo, ¿verdad? No hemos pillado el aire. Si lo hubiéramos cogido, lo laminábamos aquí y lo probábamos. Uno tan rico como ese. Y he comido bastante. Creo que lo he dicho esta mañana. Ya se me olvidó tu nombre. Felipe. Felipe. Yo, para mí, la mejor seta de la naturaleza es boleto y lo dice él también. No lo digo yo. Y esta. Y esta. Vale. Vamos a empezar. Se ha ido mi mujer, si no diría que me enrollo. Pero yo intento, perdonar, sí que me enrollo, daros servicio a lo que necesitáis, no hablar. Vamos a ir muy rápido. Podéis interrumpir, ¿eh? Como consecuencia de una recolección demasiado exhaustiva y demasiado de coger boletos muy pequeños porque los pagan más caros, vamos a tener que proteger los hongos. Toda Europa tiene lista roja de hongos protegidos, menos Portugal, porque somos micófagos. España la tiene. ¿Eh? La Unión Europea tiene 33 especies que está prohibido recolectar. Igual que no nos dejan matar el lince, ni el oso pardo, ni el urogallo. En las setas hay una y plantas protegidas porque son endemismos, hay una serie de setas que están protegidas. A una persona de Salamanca le suena raro. Suiza tiene un catálogo de 500 y pico hongos a proteger. España 67. Pero Alemania y Suiza aman las setas y las tienen súper protegidas. Porque las aman, las quieren conservar. La protección de hongos, como de la naturaleza, lo que pretende es que tengamos linces, que tengamos urogallos, que tengamos oso pardo. Yo que vengo de la Cantábrica, cada vez hay más oso pardo. No se matan, no se cazan, te lo cruzas en la carretera, vas por el monte y te lo topas. O sea, ya llegamos a decir que hay más osos que habitantes en el monte, porque es verdad, hay muchos. Pues con las setas pretendemos lo mismo, ¿de acuerdo? Protegerlas. Y vamos a ir viendo. A ver, que es que no veo, ¿eh? No te rías. Mirad lo que dice George Becker, a pesar del nombre que tiene, no es francés. Y dice: los hongos son tan fugaces, tan polimorfos. Este es presidente de una sociedad micológica, investigador. Que con ellos tenemos que contentarnos con conocer nuestras incertidumbres. Son complejísimos. Pensad, te lo he dicho hoy, que estamos hablando de 3 millones de hongos en el planeta Tierra. Que los hongos multiplican por 15 el número de plantas. Si en la Salamanca, es un ejemplo, tenéis 1000 especies catalogadas de plantas y de árboles, multiplicadlo por 15 en hongos. Y no os vais a equivocar. Yo publiqué hace muchos años el libro de hongos de Salamanca. Se nos ha quedado trasnochado y anticuado. Ahora mismo habría que hacer 7 tomos. Porque entonces pues sabíamos lo que sabíamos, ¿no? Bueno. Son muy complicados. Tan complicados que cuando queremos investigar, y ayer he estado con un grupo de investigadores, necesitamos el microscopio. Ya pasamos de comer, de consumir, a ver el valor ecológico que tiene la naturaleza y a conservarlos. Y a conocerlos. Todos los años damos especies nuevas para la ciencia. Todos los años el número de especies aumenta. No es una ciencia cerrada, la micología. Está en constante expansión. Qué mal se ve. Ahí tenéis Boletus regius, que ahora se llama Butiri boletus. Lo han cambiado el nombre. El Boletus regius es un hongo frecuente en Salamanca. Está en la lista roja de la península ibérica. Es un hongo riquísimo, pero no se va a poder comercializar, ni, entre otras cosas, porque no está en la lista de especies comercializables,
La España tiene un catálogo de setas que se pueden vender, 73 vienen en el catálogo, comestibles y silvestres y cultivadas, ¿de acuerdo? Este hongo no está incluido y la gente me dice, pero si es riquísimo. Si hubiera aquí alguien afincado en el País Vasco, diría, esa seta es riquísima. ¿Pero qué pasa? Lo he cogido aquí. ¿Qué? Tú la has cogido, ¿eh? Aquí. Claro. ¿Pero qué pasa? Que la quieren proteger. ¿De acuerdo? En el País Vasco no la ven nunca, en Asturias no la han visto nunca, en Galicia es rarísima, es decir, el norte, Alemania probablemente no venga en ese libro. Tiene un libro, ella es alemana y tiene un librito ahí alemán, que además yo conozco a la autora, Garth Bergner, ¿no? No viene. ¿Por qué? Porque en Alemania hace frío. Y esta es una seta mediterránea, de calor, de los robledales y de las encinas, sobre todo roble. España, lista roja de plantas de la Península Ibérica y Baleares. No está publicada la lista. La lista la tenemos hecha, pero no tiene carácter de ley. No se acaba de publicar en el boletín oficial. Bueno. Necesitamos un marco jurídico. ¿Por qué nos han tenido en cuenta? Los hongos, no tenemos catálogo de hongos de la Península Ibérica. Hay un librito de 20, casi 30 tomos del catálogo de plantas de la Península Ibérica. Se llama Flora Ibérica. De plantas. No tenemos catálogo de hongos. ¿Por qué? Porque son, habría que multiplicar por 15. Si hay 23 tomos de plantas, multiplicamos por 15 y nos saldrían cientos de tomos. Imposible. Muchas especies son difíciles de determinar. Necesitamos el microscopio. Hoy en día secuenciamos genéticamente todas las setas. Hoy en día se hace taxonomía molecular. Igual que durante el coronavirus, cuando querían saber si lo teníamos, nos hacían una PCR, ahora las setas mandamos a hacer las PCR, para saber genéticamente lo que son. Y nos estamos encontrando con sorpresas muy increíbles. Eso ha traído una mayor proliferación de especies. Si antes Salamanca tenía 20.000, probablemente ahora tenga 27.000. Porque la genética nos da verdaderamente el número de especies que hay. Los carpóforos son efímeros. El mayor problema de las setas es que vamos hoy, están bien, mañana hiela y ya desaparecen, ¿de acuerdo? Son muy efímeras, pasan desapercibidas durante años, las hay muy pequeñas, las hay que salen. Yo hay una seta, que es la segunda cita para España, que tengo a un madrileño 20 años dándome la lata de que la vuelva a coger. Voy al sitio y no la he vuelto a ver en mi vida, y es el sitio milimetrado. Se llama Mutinus elegans, una seta preciosa. Y me ha dicho el catedrático de Madrid, de Alcalá, Juan Antonio, tráeme más ejemplares. Voy allí, jamás la he vuelto a ver. Y me sé el sitio exacto, bajo un aliso a la orilla de un arroyo. Voy y no está nunca. Los inventarios necesitamos muchos años. Para la península ibérica, los inventarios de setas son muy recientes. Os voy a decir, si os interesa este tema, la página que más setas trae quizá de España es el CEMAS, Centro de Estudios Micológicos Asturianos. Yo trabajo mucho con ellos, es más, salgo siempre con ellos. Y es la página que más es CEMAS Asturias, ponéis en internet, CEMAS Asturias. Trae la microscopía de todas las setas. ¿Y no hay una aplicación igual que hay para catalogar plantas que me diga esta seta me la como, esta no me la como? Mira, el otro día, creo que fue en Portugal, un señor en la exposición que cogió, fotografió la seta y la mandó a la aplicación. Y la aplicación le dijo, le pista nebularis y la raca. Yo le dije, no. Se la determinó mal. No hay una aplicación de... Fiable, ninguna. Vale. Y lo digo con todo cariño. ¿De pago, sí? No. Ni de pago, nada. Es que es muy complicado. Porque mira, podríamos ir allí. Tenéis un tricoloma acerbum en la exposición. ¿Eh? Un tricoloma acerbum. Cerrado, joven. Piquiñín, con las láminas casi ni se ven. Y después tenemos uno así. ¿La aplicación cuál de los dos te clasifica? Las de plantas tienen una ventaja muy grande, que van a la flor. Tú cuando tienes una planta, tiene flor, hay aplicaciones que te la clasifican y se equivocan poco. Pero en un hongo, un champiñón, que tenemos hoy en la exposición, el tóxico. Qué casualidad que tenemos el tóxico. Un champiñón, hay 70 en la península ibérica y son todos iguales. Como para que una aplicación te clasifique un champiñón. ¿Cuál de los 70 te clasifica? Es muy complicado. Ya. Yo, voy a decir una cosa. En el año 93 hice un
un documento interactivo de 700 especies de setas. Te digo con la humildad del mundo que no vale para nada. Y lo hice con todo cariño del mundo, pero me equivoqué. Pensé, como tú, que era capaz de meter en una aplicación el mundo de los hongos. Le llamaba el reino fungi, le llamaba yo aquella aplicación. Ignorante de mí. ¿Entiendes? Yo pensé, yo cuando tenía 30 años pensé que iba a controlar esto. Le dedicaba, era funcionario. Salía a las 3 de trabajar y de 3 a 12 de la noche no hacía otra cosa que estudiar setas. Yo, joven, 28, 29, 30 años, digo, uy, esto lo controlo yo. Pararíte. Esto es incontrolable. En España están especializados. Esto es un mundo de lo... En Europa, que viajo, hay gente que se dedica solo a un género. Hay, en Aranda de Duero, tenéis un especialista en agáricos. Parra, un veterinario. Solo estudia agáricos. Hay un grupo en España que solo estudian cortinarios, son unos 20 y pico personas. Solo estudian un género, pero un género que tiene 7.000 especies. De esos 500.000 que puede haber en España, estudian 7.000 especies. No se aburren nunca. ¿De acuerdo? Vale. Fijaos que sirve... Mire, esta seta la tenéis aquí vosotros. Es una manita blanca, así, pequeñita. Se llamaba Torrentia pulchrea, se llama manita torrentia. Es una manita. Le encantan los cereales, esas zonas de secarrales donde sale el espliego, la lavándula estoeca, la que en mayo huele a espliego, es un espliego. Sí, mira, perdón. Gracias, María. Ya te daré la propina. Es mi mujer. ¿Veis? Esto es un castañar. Esto es un castañar. María lo vio, estábamos recién casados. No nos entraban en el maletero, ¿verdad? Estos son boletus pinófilos. Nadie los micorrizó. Está a 10 minutos de León. ¿Esto qué digo? Menos, tío. Esto es una cosa. Tengo diapositivas, pues las puedo enseñar. Tengo 10, 11 boletus unidos por el pie. Boletus de 2, 3 kilos. Boletus como el volante de un coche, de grandes. Una cosa espectacular. El castaño es quien más boletus da y lo puedo demostrar por hectárea. Os lo dejo para el ayuntamiento. Acuérdate, Aitor. En cualquier altura... El castaño va desde el nivel del mar, en Galicia lo hay al nivel del mar, y los tenéis en zonas del Bierzo a 1.200 metros. Si vais un día a visitar Peñalba de Santiago, pueblo precioso con una iglesia mozárabe, tenéis castaños a 1.200 metros de altura. Mariana está ahora en la Toscana, pues castaños bajos, castaños en pueblos muy altos, ¿verdad? Orientación, lo vas a entender muy fácil. Cuando el castaño está muy alto, a 1.200 metros, orientación sur. Cuando está a baja altitud y le pega el sol, orientación norte. Depende la altitud. Los tenéis en todas las orientaciones. Pero, lógicamente, a 1.200 necesita más sol que a 700. Pero la franja ideal es la que tenéis en Salamanca. Por eso tenéis mucho castaño. Salamanca tiene mucho castaño, ¿eh? Os va a sorprender una cosa y termino con el castaño. Si tuviera mi hijo, me diría que siempre me enrollo con el castaño, ¿verdad? ¿Sabéis quién es el máximo productor? Las tres provincias de España que más castaño producen. Castañas. Orense, León por el Bierzo, y la tercera os va a sorprender, Cáceres. En Cáceres hubo un yupi que huyó de Madrid, harto de Madrid, con dinero, un yupi con dinero. Y empezó a poner frutos rojos, arándanos, no sé qué, hasta que un día puso castaños. Y le fue de maravilla, en la zona de Guadalupe, en la reserva de los Ibores, en la reserva de la biosfera de los Ibores. Y el castaño ahora mismo, si entráis en internet, Cáceres es la tercera productora de castaño de España. Y es porque un señor de Madrid puso castaño. Y si vais a verlo, os dirá que es el árbol más agradecido y más rentable del mundo. Y que no hay nada que le dé más dinero que el castaño. Una cosa es ser yupi y otra es ser tonto. ¿Me entendéis? Y entonces él lo dice. Y entonces, ahora mismo vais a Cáceres y hay unas plantaciones de castaños. A Guadalupe está alto, ¿eh? A 800, 900 mil metros. El castaño en esa franja va de pegada. ¿De acuerdo? Si va más bajo, tiene que estar en el norte. En Galicia hay muy castaño a 1.100 metros, a 100 metros de altura. ¿De acuerdo? Bueno, dejemos. Ahí lo tenéis. Lista roja. Vamos a ver la lista roja. Vamos a ir viendo setas. ¿Qué pasas tú? Eso son las médulas. Las médulas es un secarral increíble, lleno de castaños centenarios, donde daban de comer a la gente que trabajaba en las médulas, que no eran esclavos, eran libres, ¿eh? Esa idea de que la gente... Y ahí es donde Roma se supone que nos explica el cultivo del castaño.
Pero el castaño es el árbol que más micorrizas tiene, igual que el roble y la encina. Son los tres, y el haya, aquí no tenéis haya. Son cuatro árboles que están llenos de hongos. Vamos a ir. Bueno, ahí tenéis, qué mala foto. Pásalo para atrás. Bueno, pongo esto porque en el año 2000 hubo un... En 2003, 23, perdón, hubo una reunión sobre la protección de hongos. Está en internet, si lo queréis ver. Si hablas inglés o si... es que está todo en inglés. Sobre la conservación de hongos. Veis que fue una reunión del mundo entero. Y mira, es que se ve muy mal. Es, bueno, pasa, las tengo yo en diapositiva. Es que se ve muy mal, hombre. Bueno, Boletus dupaii. Os voy a decir una cosa. Es una seta que no he visto en mi vida. Es un Boletus precioso. Ahora lo vamos a ver en grande. La foto que tengo no es mía. Las demás son todas o de mi mujer o mías. Pero ese Boletus no lo he visto en mi vida. Está protegido. Está en la lista roja de la Unión Europea. Eso, si se ve, no se puede tocar. Porque si hay pocos y encima nos los llevamos a casa para comerlo, la hemos liado. ¿De acuerdo? Boletus dupaii pasa. Ahí lo tenéis. Este proyector le pasa como al mío, Iván. Que no está bien. El otro día he dado una conferencia en Benavente y se veía perfectamente. Es que es más bonito de lo que ahí veis. Es un rojo vivo. ¿Lo veis en el ordenador, no? Perdona. ¿No veis que de ese rojo a aquel hay una diferencia, no? Pero, ¿lo veis bien ahí? Sí, como lo podéis ver, es un Boletus espectacular. Vale, pues esto está súper protegido. No lo tenéis en Salamanca porque le gusta la caliza. Es un hongo que tiene tendencia a suelos caliza. ¿De acuerdo? A pH alto. Salamanca entero es acidófila. Como lo es... Bueno, Zamora tiene un trocito que limita con Tordesillas, que es calizo. Cáceres es ácido. Extremadura es ácido. Aracena es ácido. Todo el oeste de la península ibérica es ácido, incluido Galicia. El Bierzo es ácido. Tiene un trocito Peñalba, tiene caliza. Bueno, eso, ahí lo tenéis. Fijaros esto importantísimo. ¿Por qué los hongos tenemos que protegerlos? Pues no porque nosotros, yo los ame o porque me gustan, no porque sean bonitos, sino porque intervienen en múltiples simbiosis, micorrizas. La micorriza es una armonía, lo vimos el otro día, ¿verdad? Entre el árbol y el hongo. O sea, en perfecta armonía y se beneficia uno del otro. Por eso os decía esta mañana que en otoño salen más setas que en primavera, porque en otoño el árbol, no, la savia se paraliza, no necesita alimentarse. Y es cuando le dice a los hongos, ala, aprovechar mi energía, mis hidratos, mis carbohidratos y salir vosotros. Y se llenan de Boletus, se llenan de níscalos, se llenan pues, de rúsulas. Hoy había en el pinar muchísima rúsula, había muchos cortinarios. Todos esos son micorrícicos del pinar, ¿de acuerdo? Bueno, son los principales agentes de descomposición. Cuando el hongo no es micorrícico, se alimenta de materia orgánica. Muchos de los que tenemos se están descomponiendo. El que tú trajiste es que pudría la madera o que lo trajo sí. O lo trajisteis vosotros. Sí. Salía en un tronco de su casa, ¿verdad? Están descomponiendo la madera. Sí. Son descomponedores. Y reciclan los nutrientes. Mi abuela, que en paz descanse, iba cuando quería coger tiesto, tierra para los tiestos, para las plantas, iba a los sitios de la tierra más negra, más nitrogenada, donde había materia orgánica. Allí los hongos intervienen con locura. Una palada de tierra puede tener micelio de 100 hongos distintos. Fijaros lo que os digo. Vale. Participan en la formación de suelo. No sé, por eso te decía que cuando compramos planta micorrizada, si el suelo no le da la gana, no le da la gana. Porque está formado por otros hongos distintos al Boletus edulis. Y no permiten ataques. Contribuyen a la fuente de alimentación de numerosos animales. Los Boletus los pican los animales. El corzo los muerde, las babosas ni te cuento, el zorro los mordisquea, la trufa del ciervo, el ciervo se la come, las jabalís ni te cuento. Es decir, es un alimento de la fauna. Favorece la germinación de muchas semillas. Es mucha la gente que va a un bosque de acebos y coge las bolitas rojas del acebo y se las lleva al jardín. No nacen. ¿Por qué? Porque si no intervienen los hongos en la putrefacción, en la cáscara, no fructifica. Y sin embargo en el monte, como hay hongos, fructifica. Si un día queréis hacer semillero de castaño, semilleros de bencina, semilleros de cualquier planta, de almendra, lo que os dé la gana, hacerlo siempre en tierra, en el monte, donde hay suelo. No compréis tierra estéril. Qué absurdo.
jardín y salir con un saco de turba. Pero hombre, por favor, si eso está muerto, es un suelo que está pasado por un calor horroroso, no tiene un microorganismo, no tiene nada. Es caca de la vaca, en verdad. Peor, porque la vaca es muy importante para los champiñones. Donde hay mucha vaca, los champiñones salen muy bien. Donde no hay pastizales con vacas, no salen champiñones. ¿De acuerdo? Y por último, los antibióticos. El futuro de los hongos está en las propiedades medicinales. El año pasado dimos una charla de principios medicinales de los hongos. No os imagináis. Bueno, las listas rojas, ¿por qué las hacemos? Para atraer la atención de especies amenazadas. Ya os diré la seta que corre un peligro horroroso. Ya os lo enseño. Implicar a las personas en la conservación. Si esta charla todos salís concienciados de que no hay herbicidas, no fungicidas, de que no damos patadas a las setas, de que lo que no conocemos lo dejamos para que otro lo fotografíe, de que no nos llevamos porquerías a casas agusanadas que hay que volver a tirar. La exposición, a mí no me gustan las exposiciones, porque hay que, todo eso que hemos tirado hoy hay que volver a tirarlo al monte, Héctor. Eso, si no, le estamos privando de millones de esporas a la naturaleza, ¿de acuerdo? Informar a los políticos y agentes de que los hongos existen y que son imprescindibles para la naturaleza, ¿de acuerdo? Reunir experiencias y aportar argumentos de qué empresa. Nos reunimos. Eso que os enseñé antes en inglés es un congreso mundial para la conservación de hongos. Y ahí intercambian listas. La de España nos consultaron a todos, a las sociedades micológicas, a todos los que trabajamos. Recibíamos un documento, ¿qué opina usted? Yo, de hecho, estoy en desacuerdo con la lista española, en varias cosas. Bueno, compartir listas rojas de diferentes países. A Portugal ya se lo hemos dicho. Copiar la española y mejorarla. Si somos iguales. Es decir, pasamos ahí en las ribes del Duero y que más me da un lado que otro de la frontera. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? Bueno, especies muy raras. Especies que empiezan a escasear. Especies que, por la razón que sea, no aparecen. Todo eso lo tenemos estudiado ya. Cada año o cada vez hay más gente joven que estudia setas. Estudiar setas es muy complicado. Tenemos poco investigador. ¿Por qué? Porque exigen mucha dedicación. Exigen microscopio, exigen técnicas de tinción, te exige hoy en día la ADN, la secuenciación genética, y es complicado. Es quizá de las áreas de la investigación que menos gente tiene. Sin embargo, sí hay mucha gente que estudia las microbias. Sobre eso hay muchísima investigación. Ese cantarelus que tenéis ahí es un cantarelus que está protegido por la lista de 33 especies de la Convención de Berna. Esa es una. No lo tenéis en Salamanca. Es una seta muy de haya, de la cordillera cantábrica. Yo, para mí, no es rara. La veo todos los años. Eso es una maravilla. Esa foto es de la zona esta de Valladolid. Ay, ¿cómo se llama? Joder. Montes Torozos. Midiostoma coliforme. Es una joya de la naturaleza eso. Fijaros que es bonito. Tiene los agujeritos que tienes por donde echa las esporas. Es una especie de pedo de lobo más raro que un perro verde. Yo lo he visto una vez en mi vida, ahí. Porque me llevó a Aurelio, el de la Asociación de Valladolid. Bueno, pues esto hay muchísimos micólogos. Y está incluida en esas 33 especies. Lo bonito de esas 33 especies es que explica por qué están protegidas. No pienses que es un antojo. Pasa. Ahí lo tenéis. Esa es una foto. ¿Qué cosa más guapa? Diréis, pero eso es un hongo. Esa es otra cosa, la belleza que tiene. Esto cuando lo encontramos nos produce una especie de subida de bilirrubina y de endorfinas. ¿Eh? Sí, porque es algo que no hemos... Hay muchísima gente en España que no la ha visto subir. Está hecho así. ¿Eh? ¿Has visto otra que vas a ver después? Es muy rara. Esta es de caliza. Si no es esta, es la otra, claro. Es que hay 30 y pico geas. Ahora lo vas a ver. Ahora te lo voy a poner. Sí, te entiendo lo que quieres decir. No andas descaminado. Eso se llama Sarcosfaera coronaria. Es una seta que está protegida en las 33. Sale en los pinares muy viejos. ¿Y por qué está protegida? Porque en toda Europa se están talando los pinares viejos para producir madera. Al talar el pinar viejo, esa seta desaparece. Está protegida a nivel 1. Si la queréis ver, tenéis que buscar el pinar más viejo de la provincia de Valladolid y ir en el mes de abril o mayo. Y sale como una pelota, así de grande. Cuando abre, es violeta.
¿De acuerdo? Es tóxica. En crudo, previa cocción, se podría comer. Un año nos tiramos una tarde entera partiéndolo como si fueran angulas, porque alguien publicó en Madrid de que esto al ajillo eran como las angulas. Bueno, perdimos una tarde entera y la verdad es que, en fin, con todos mis respetos, ese chico tenía el paladar estropeado. Hongos extinguidos. Llevo en esto 30 y pico, 40 años. Hay hongos que llevo 30 años sin verlos. Están extinguidos. Si nos reunimos con otros micólogos europeos y coinciden de que llevan 30 años sin verlo, algo falla. Y entonces se declara extinguido. En la naturaleza, gravemente amenazados, son aquellos hongos que vamos a ver ahora algunos, os voy a poner algún ejemplo, que están sometidos a una gran presión recolectora. Por ejemplo, el género Hydrocorocibe son las setas más bonitas que os podéis imaginar. Os podía dar una conferencia de Hydrocibes y solo viendo fotos os lo pasaríais bien, porque son de todos los colores que os podéis imaginar, preciosos. ¿Qué pasa? Que cuando un abono en un pastizal de montaña se le echa abono químico, desaparece. Cada vez se echa más abono. Estos son muy frecuentes en Asturias y en León, en los pastizales de montaña. En el momento que se ha echado un abono químico, ha desaparecido y están protegidos. Lo vais a ver ahora. Pasa. Vale, vamos a verlos. Mira, eso es Entoloma blossani. Pasa. Mirad, una pregunta. Lista nacional de Alemania, de Austria, de Dinamarca, de Gran Bretaña, de Italia, de Noruega, de Suecia, de Países Bajos, está protegido. Cuando 10 o 12 países, todos nórdicos, por la afición que hay a la micología, te dicen que un hongo hay que protegerlo, por algo será, estaréis de acuerdo, ¿no? Y abajo dice, ¿por qué? El manejo de praderas, sin aplicación de abonos ni perturbación del suelo. Si roturas, perturbas el suelo, desaparece. Pon la foto. Es guapo. Es una especie de violeta con tonos asalmonados. Es una seta guapa. Es grande, ¿eh? La foto está hecha un poco de lejos. Es una seta grande. No la habéis visto. Esto es de montaña. A mí, la foto está hecha en el puerto del Pando a 1500 metros de altura. Bueno, pasa. Esto que veis, lo mismo. Dice, lista nacional. Por eso os quiero ver que esto no es un antojo de Juan Antonio que viene hoy aquí y le dio aquí un pronto de que esto había que conservarlo. Pásalo para atrás un momento. Sí, que no. Perdón. Esa es la que hemos cogido este año en el Pirineo. Dice Alemania, Finlandia, Gran Bretaña, Hungría, Suecia, Noruega, Polonia, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Estonia. Estonia tiene 1000 y pico habitantes. 1 millón y pico, perdón. Y está protegida. Ahora, en Estonia hay una afición a las setas. Yo estaba allí, nos hemos bajado de un día del autobús y según bajamos vimos una especie que no habíamos visto nunca en España. Bueno, a Olepiota ahora. Ahí la tenéis, la foto es de este año en el Pirineo. Es una seta curiosamente rara, mirad qué tono violeta tiene. Pues está en la lista roja de la Unión Europea. 33 nada más, ¿eh? Pasa. Esta me la comentaste tú, creo, Alguien me dijo que el año pasado la había... ¿A ti no te dieron un premio por esta seta? Sí. Ahí lo tenéis. A este señor... Ay, este señor se llama... Felipe. Felipe le dieron el año pasado un premio a la seta más rara porque trajo Ericium erina. Pero hace ya muchos años. Bueno, ahí lo tienes. Pero ojo, ayer entré en internet por curiosidad. Se comercializa porque es medicinal. Se cultiva. Cuando una seta saprofítica, es decir, sale pegado a los troncos viejos de roble, la cogiste en un tronco grande de roble, viejo, no parasita, es saprófita, vive de la materia orgánica que hay en descomposición en la corteza de la erizo. Combate el Alzheimer, se cultiva. Si entráis en internet os sale un listado de fármacos. No entra por la seguridad social, pero os puedo decir que es efectiva. Melena de León, la llaman vulgarmente. Es muy rara, no la habíamos visto nunca. Es rara. Por eso está protegida en la lista roja. Encima se dice que es medicinal, la gente como loca a cogerla. Entonces hubo que protegerla. Se ven mal. No, mirad qué guapa. Estas fotos de Portugal, Ericium colaroides, en un tronco de alcornoque. Pasa. Ericium alpestre, de este año del Pirineo en Abel. Todo está protegido. Bueno, son todas setas que tienen principios para combatir el Alzheimer, que regeneran las neuronas. Os puedo decir que hay más de 100 fármacos en el mundo que comercializan esto. Por eso os he dicho que tienen un futuro medicinal importante.
Ahí tenéis. Hay una sociedad en Asturias que tiene el nombre de esta sota. Se llama Sociedad Micológica Calitriformis. Una sota preciosa. Protegida en Dinamarca, Gran Bretaña, Austria, Alemania, Italia, Polonia, Suiza. Suiza tiene más de 500 setas protegidas. Nosotros 67. Protección, mantenimiento. Mirad qué cosa más guapa. Pasa. Veisla en la pantalla. Es un color que no sabéis describir, ¿estáis de acuerdo? Si la pradera tiene contaminación, deja, desaparece. Se ha convertido en una seta rarísima en Asturias. Hay una sociedad micológica que lleva su nombre, porque esa sociedad micológica era consciente de que esta seta estaba en peligro de desaparición. Iván forma parte de esa sociedad. Bueno, otra seta, de las 33, en Moldavia. Pero vamos a ver, me diréis, un país como Moldavia, que os voy a decir, voy a ser muy correcto. Rumanía es un país relativamente pobre, con renta per cápita baja. Bueno, pues Moldavia es mucho más pobre. De hecho, los rumanos becan a los moldavos para estudiar en Rumanía. Por eso ya os he dicho bastante. Pues tiene lista roja hecha de setas. ¿Eso qué implica? Que está metida en la tradición de la gente. Bueno, ahí tenéis. Esta seta es frente. Tiene que venir el verano caluroso y cálido. Le gusta el calor. Es un boletal. Sus láminas se separan con facilidad. Muy raro. Llevamos años sin verlo. Nosotros salimos todos los fines de semana al monte. En invierno, en verano, en primavera, en otoño, nieve. Son nieve. Por tanto, sabemos los montes que pisamos. Tricoloma colossus está en la lista de auge también. No me voy a pasar. Mirad qué seta. Es una seta así. Se llama Tricoloma colossus. Es un setón así de grande. Sale en pinares viejos. Esta está hecha en la Sierra de la Culebra, donde se ha quemado este año. La foto es de la Sierra de la Culebra. Un setón así, colossus. De ahí viene el nombre. Cosa curiosa, un matrimonio se lo comió un año y es tóxica. No sabíamos su toxicidad. Alguien un año se lo come y le sentó mal, le dio un trastorno gastrointestinal. Vale. Este es el grupo hispanoluso de los hongos amenazados, que empieza en el año 2006 a hacerse. ¿De acuerdo? Paso. 67 especies. Un borrador de 365, nos hemos quedado con 67. Un borrador con el que yo en tres o cuatro cosas no estoy de acuerdo. Vale, no me voy a entender. Boletus regius, lo que tenéis arriba, lo vimos. El Coprinus martini, alguien me habló de que la tinta de... Tú me lo dijiste, ¿no? ¿Cómo le llamaste? No me acuerdo. Tinta de chipirón o algo, de calamar o algo así. Bueno, Coprinus son un grupo de hongos que se pone negra las esporas. Se vuelve tinta china, por eso le llaman tinta de calamar. Para algunos, el chipirón de campo. El Coprinus comatus es una de las mejores setas de la naturaleza. Bueno, pues el martín está protegido. Cantarellus fries y lo vamos a ver ahora. Amanita singeri la tenéis aquí. Amanita singeri y Amanita codinae, sois un paraíso de ellas, Salamanca. Y está incluida en la lista roja de la península ibérica. Y tenéis muchas. Y se come. Está buena. Una morquela, va a estar protegida. Pero está protegida por una razón, porque solo sale en suelos calizos. Probablemente en Salamanca no esté citada, en Cáceres tampoco. Nosotros en primavera la vemos todos los años. Pero estamos en una zona caliza de la cordillera Cantábrica. Bueno, se ve muy mal. Eso es una seta que sale en el laurel. Está protegida. ¿Por qué? Porque el laurel es una planta muy rara en la península ibérica. Pasa, porque no me quiero... Mirar, esa es la que tú decías, Felipe. Pero si te fijas, no tiene agujeritos en el peritecio, en el esoperidio. No. Esta es la que tú has visto. Sí. Pues esta la quieren proteger. Es una maravilla, es una especie de tierra, de estrella de tierra. Sí. Es una seta, pasa. Ahí la ves. Esa es la que tú has visto. Esto es mucho más frecuente que lo primero que vimos. La primera está en la lista europea y esta está en la lista española. Pasa. Bueno, asombroso esta seta. Esta seta en el que Pirineo la adoran, se la comen con locura. Sí. Sí, petuña de cabra. Bueno, pues es muy rara en España. Solo se coge en el Pirineo. Tiene poros en vez de láminas, como si fuera un boletal. Pero no se separan los poros, ¿de acuerdo? Pasa.
porque quiero que, mirad qué maravilla. Esto está protegido. Se llama Ramaria fumigata. ¿Eh? Fijaros qué color tiene, qué belleza. Lo veis ahí mejor, ¿no? Vale, pues esto lo van a proteger porque es muy raro y es precioso, estaréis de acuerdo. Una parecida a esta tenemos en la exposición, el Meripilus giganteus, pero esto es más pequeñito. Suda gotitas rojas cuando está joven. Pasa, que quiero llegar a... Sí, sí, no os da gusto. Pasa. Mirad, una seta maravillosamente rara. Aquí en Salamanca la podéis tener en los esfagnum, donde haya en la subida a la Covatilla, en la Sierra de Francia, donde haya turbera. Es una seta de pino asociado a turbera. Oncidius roseus, protegido. Muy bonita, ¿eh? Y muy, muy rara. Y están las 67 especies a proteger. Bueno, pasa esta la foto. Bueno, aquí os voy a extender. He dicho hoy que todas las setas que tienen láminas oscuras no se comen. Esta es una excepción, Ortinarius prestans. Es una seta así de grande. Siempre en caliza. La cogemos, por ejemplo, mucho en Reynosa, en Cantabria. Caliza, ¿de acuerdo? No la tenéis en Zamora y en Salamanca. Conozco una persona que se la ha comido equivocadamente con otra y dio la suerte que la otra seta era comestible, un cortinarios. No se tocan los cortinarios. Esto cuando abre, ahora parece un boleto, si estáis de acuerdo. Sí. Cuando abre tiene unas esporas ferruginosas, como los hilos de hierro. Y eso es peligroso, porque hay 7.000 y de ellas bastantes tóxicas. A la Lepiota aurea. Yo no la había visto en España y la vi en Estonia. Esa la tenéis en la exposición. La llevó, creo que la trajiste tú, Felipe. La palometa, columeta, la tenéis en la exposición. Va a haber que protegerla. Es muy rica, gastronómicamente hablando. ¿Mm? ¿De acuerdo? Mira, perdón. La tenéis en la exposición. Excelente comestible. Rara, protegida. Y terminamos casi ya. Boletus regios. Es un error protegerlo. Este año han salido toneladas, si no exagero. En el mes, finales de septiembre. ¿Estás de acuerdo? Tú la has visto también, ¿no? Esta la he cogido en Villarino, debajo de Carrascos y tal. Sí. Bueno, pues es una seta que no debería estar protegida, ¿de acuerdo? La lista roja española, tenemos una crítica, y es que... la han hecho profesores de universidad, que no patean el campo. Y ahí tenemos discrepancias. ¿Cómo pasa con todo? Porque para nosotros esta seta es muy abundante. Sí. Lo dicen aquí dos señores. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Preguntas. Digo porque podíamos y os podía aburrir. Mira, esto está protegido. Es muy abundante en la cordillera Cantábrica. Esto lo vemos todos los años. Son discrepancias, pero déjalo. Vale, no me va a meter. Es que no quiero alargarme, hombre. Que sé que soy muy... ¿Preguntas? ¿Dudas? Es que si no, lo sé que queda ahí. Ah, no. Tengo una duda que es de novato total. Hemos hecho una tontería, ahora ya escuchándote toda la mañana. Una seta esporada, si vas así por casa dándole, ¿te salen? No. ¿Está esporando? No, ¿verdad? Tienes que dejarla en el... donde quieras que espore. La gente en el Bierzo, ¿qué hace? Donde hay castaños que no dan boletus, cuando pudren los boletos hacen viejos, los llevan a donde no había. ¿Y si las plantas sí? Nos hemos hecho coger el parasol que está debajo de la encina y lo hemos plantado debajo de las encinas que tenemos en casa. Sí. ¿Puede salir? Sí, va a echar esporas. Sí, lo que nunca vas a saber es si en un año, en dos o en 20. Ah, eso es incontrolable. Perdona, cuento siempre una anécdota. En Galicia estuvieron 7 o 8 años echando boletus edulis en los castaños. Unos pocos he sembrado yo. Tú también. Y llegó un año, la primavera, llovió mucho y se llenó el castañar de boletus fragrans. Por eso digo que el suelo es canalla. ¿No te imaginas un grupo de investigadores haciendo una tesis echando esporas de boletus edulis en un castañar? Está publicado, ¿eh? Y que de golpe y porrazo te sale a fragrans. Es como que te ha hecho una canallada el suelo. Diciendo, yo creo que ¿qué he hecho durante 7 años? El suelo manda. Sí, sin duda. Y hasta eso he dicho yo muchas veces. Mira, solamente lo vas a poner aquí y aquí. Va a salir ya. Es que no sale. Solo salen en su sitio. He echado esporas yo de boletos
que hace 4 o 5 años había para llenar un remolque en ellos, para llenar un remolque, sin exagerar. ¿Qué no te crees? Y un día que fuimos ella y yo, ella cogió, no sé cuántas, llevamos dos o tres de estas bolsas, bueno, a lo bestia. Los he sembrado yo. ¿En castaño? Bueno, no, en castaño no. ¿En encina o no? Sí, en roble y en encina. Nada. Nada. No hay forma. Mirad, ahora cuando estuve en la Toscana, fuimos a ver la trufa blanca, la que vale 8.000 euros el kilo o tal. Han conseguido que fructifique en laboratorio. Sí, porque está estéril. Sí. Lanza florado al suelo a un montón de parcelas. Y no funciona. Y no funciona. ¿Qué pasa con una fructífera? Y no funciona. Se supone que hay muchos investigadores en ello porque hay mucho dinero en juego. Sí. Y no funciona. ¿Qué más cosas? Lo haya publicado yo, es porque creo que es el único que hay que se adapta a Castilla y León.